Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hechicera Galáctica. Estamos aquí con Cuarzo Maestro Canalizador, que son los que utilizamos para la técnica Tameana. Pues estoy aquí conectando con mi esencia y volviendo un poquito a hablar con los elementos, que siempre he hablado, pero bueno. Ahora un poco más consciente por un trabajo personal de empoderamiento que estoy haciendo. Y he recordado pues algunas consultas, algunas preguntas de alumnos y he creído interesante pues el compartirlo por si os sirve de ayuda o de motivación o de guía, etc. Bien, una de las preguntas es ¿cómo sé que el cuarzo está activado? Para aquellos que no hacéis la formación de forma presencial o bien no tenéis mucha práctica sensorial o extrasensorial, por decirlo, por ponerle un nombre, pues creo que os puede ir bien esta información. Los practicantes de Reiki sabemos que tenemos chakras en las palmas de las manos, con lo que una forma de detectar si el cuarzo está activado es poniendo la mano, la palma de la mano, sobre el cuarzo, a una distancia. Primero cuanto más cerca y después cuando ya vamos teniendo una mayor sensibilidad, podemos ir subiendo la mano y notamos un cosquilleo, una presión, frío, calor. Podemos notar diferentes sensaciones en la palma de la mano que nos están confirmando que este cuarzo está activado con códigos de Tameana, con códigos que trabajo con las runas, con otro tipo de amuletos, de talismanes, con códigos egipcios, con el código que tú quieras, ¿eh? Hablo de Tameana porque es lo más conocido, pero tú a partir de ahí lo puedes ampliar pues a todos aquellos códigos que vibren en ti, ya que el cuarzo tiene información ancestral de todo. Así que eres tú el que pone el código para activar esa memoria, esa transformación, esa alta vibración, etc. Con la palma de la mano podemos detectar si este cuarzo está activado. Después hablaré de cómo podemos desarrollar activar o desarrollar nuestro potencial, ¿sí? Todos podemos hacerlo, vale. Otra forma es conectando telepáticamente, o que suene raro, con el cuarzo. A mí me hablan, y a muchos de vosotros seguro que también, no voy a ser yo la única loca en este mundo mundial que los minerales le hablen, las plantas le hablen, etc. No, seguro que muchos de vosotros también os pasa. Cuando, por ejemplo, sobre todo en Maat, que es una activación mucho más intuitiva, porque es sin códigos y sin mantra, yo miro el cuarzo y hablo con él, ¿no? Digo, venga, va, actívate. ¿Activados? Me dice, sí, venga, perfecto, seguimos. Conversaciones, igual con mis guías, pues lo mismo. Confía en ti, confía en tu intuición, confía en el poder de la naturaleza, todo es vibración, por lo tanto todo está vivo, aunque veamos que es sólido, material e inanimado, entre comillas, tiene su registro akáshico, tiene su información, tiene su vibración, etc. Así que, por eso yo soy mucho de la naturaleza, mucho de un altar wicca, de los elementales, de las atalayas, todo lo que es magia mística, pues está relacionado, obvio, ¿no? Entonces, pues podemos hablar también con el mineral o escucharlo. Así que tenemos la palma de la mano, tenemos la parte telepática, por decirlo de alguna forma, y tenemos también, a mi modo de percibir, la visión. También
Muchos podemos ver lo que no se ve a simple vista, igual que os hablo de las runas, ¿no? Las runas nos susurran aquello que no se ve a primera vista, de aquello que no somos tan conscientes, pues podemos desarrollar nuestra capacidad de ver la energía, esa cuarta, quinta dimensión. Así que cogemos, observamos el cuarzo y una vez que lo activamos, podemos ver perfectamente pues un hilo, un tubo, el aura, cómo brilla, cómo cambia de color, etc. Así que, para aquellos que os iniciáis o para aquellos que trabajáis con Tameana, igual que con cualquier otra herramienta energética vibracional en la que utilicéis elementos de la naturaleza, pues tenéis, en un principio, que a mí se me ocurran, es lo que yo practico, estos tres tipos de detector energético. El sensitivo, el telepático y el de la visión y el visual. ¿Cómo podemos activar y desarrollar estas cualidades, estos dones extrasensoriales? Que yo los llamo así a través de sanación akáshica, ¿no? ¿Cuáles son tus dones o talentos extrasensoriales? Pues, por ejemplo, aquí saldrían, ¿no? Los podríamos potenciar, o bien, si no lo tenemos como un don cotidiano, de aquello de que ya hemos venido con él, podemos activarlo y desarrollar. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes herramientas y cada uno pues puede ir por el camino que le sea más fácil, que le sea más asequible, o yo os diría que pidierais al universo que os lo presentaran en vuestro camino. Yo, por ejemplo, cuando yo hablo con el universo y con mis guías, ¿me podéis por favor poner en el camino cuál es el siguiente curso más adecuado para mí en este momento? ¿Cuál es el siguiente libro más adecuado para leer en este momento? ¿Algún vídeo en YouTube que me sirva para potenciar algo en este momento? Yo pido al universo, pido a mis guías que me ayuden, que colaboren, pues hacerlo así, ¿no? Y que se presente pues un taller, por ejemplo, importante es el de la glándula pineal. Activación y desarrollo de la glándula pineal. Importante. Temas de Reiki, por ejemplo, también son importantes, porque con el Reiki hacemos una alineación energética de los chakras, sistema principal de canales, sistema secundario de canales, pero también conectamos con la tierra, con la energía vital, con la energía universal, y al trabajar sanando con las manos, estamos practicando el conectar con la energía y el entender cómo conectamos y cómo sentimos cada uno la energía. Que nosotros la sentimos de forma individual, de una forma, pero dependiendo de la persona que tengamos, puede variar esa sensibilidad, el cómo lo notamos. Después, también prácticas de visión aural, de cómo desarrollar esa segunda atención. Hay formaciones, sino también pues el trabajo de mirar el aura, de mirar más allá de lo que es el cuarzo, las plantas, a las personas. Ya hablaré, si todo va bien, ya os hablaré de este tema. También con el método Silva, también en su momento trabajamos. Trabajamos, pero era una forma más con los ojos cerrados. Y no, a mí me interesa que lo hagáis con los ojos abiertos. El que integréis a vuestra vida el poder detectar de cualquiera de las formas la energía. Porque para bien, a nivel terapéutico es perfecto, a nivel terapéutico, pero para aquellos que no sois terapeutas, esto que os estoy explicando, incluirlo en vuestro día a día. En un lugar donde vayáis, en algo que os queráis comprar, en la alimentación, en las personas. Si desarrolláis vuestras cualidades innatas extrasensoriales para detectar la energía de forma telepática, de forma sensitiva
o de forma visual, tenéis una medicina preventiva, porque si ya veis que algo vibra chungo, pues ya no os acercáis, pero también, pues además de preventiva, podéis estar viendo lo que está sucediendo y podéis pues hacer limpieza energética, poder protegeros, podéis abrir caminos, si veis ahí que está algún obstáculo, alguna manchita o lo que sea. Con lo cual, esto que os estoy comentando sirve para tameana, sirve para reiki, sirve para masajes, si sois masajistas, osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas, pero queréis también trabajar con la energía de la persona. Ahora me ha venido a la cabeza cuando desarrollamos, en mi caso, la visión, en dos ocasiones me acuerdo muy mucho, en las cuales, mirando a una persona, una fue mi ex marido, cuando éramos novios, y otra vez fue a una persona que había en mi negocio, en mi tienda, y en ambos casos, les miré y vi, en el caso de mi ex marido, por ejemplo, le vi el hígado como una energía, la matriz etérea del hígado, súper extraña, que le dije, claro, me quedé sorprendida porque le veía a él y al hígado, le veía el hígado ahí, y dije, ostras, esa fue la primera vez, con lo cual dije, algo le pasa en el hígado, efectivamente. Fue al médico, se hizo un chequeo, etcétera, etcétera, y tenía una historia ahí. Pero la otra vez, que ha sido muy puntual, porque tampoco he querido saber enfermedades, no he querido indagar, porque es complicado también decirle a una persona lo que ves o lo que sientes, ¿no? Como terapeuta. Entonces, bueno, Ahí hay un punto que hay que trabajar, de sanar bloqueos, limitaciones, programas, antes de desarrollar plenamente y abrirte a recibir estos dones, ¿no? Pero en la siguiente vez también fue, vi a la persona y me, como si fuera un rótulo luminoso, ¿sí?, de neón, el aparato digestivo, la parte intestinal, ¿no? Dije, ostras, mal, tiene algo ahí. Pues esa misma noche se fue de urgencias y estuvo ingresado por temas intestinales, ¿no? Claro, es gratificante poder desarrollar estas cualidades y estaría bien, estaría guay, pues compartirlas, ¿no? El hecho de confiar en nosotros no es culpa mía. Pase lo que le pase a esta persona, tiene que ser así y es lo que tiene que ser, pero si yo lo he visto, ¿por qué no darle un toque de atención, ¿no? Con lo cual, podéis desarrollar muchas cualidades beneficiosas para vosotros, para vuestras prácticas, para vuestro día a día y también para compartir. Sobre todo, también aquí os aconsejo que si empezáis en el mundo de desarrollar vuestra intuición, esto que yo he vivido mucho y lo que me queda, sobre todo es eso, el confiar en vosotros, el aprender a decir las cosas, es importante, y a soltar. Si yo veo eso, yo ya he aprendido y he dicho, mira, tengo una sensación de que quizás tengas problemas digestivos o haga mal la digestión, o tienes alguna úlcera, alguna llaga, o tienes algo. Claro, lo digo también en un círculo de confianza, porque a alguien de por la calle no se lo digo, aunque lo he visto, en ocasiones lo he visto. Pero si le digo, mira, hazte un chequeo, ves al médico, o come pues más ligero, estate unos días X, o mira el estrés, entonces le doy unos consejos, pero siempre desde, yo lo he visto, está en ti y tú eres el responsable y el que tienes que hacer, deshacer o lo que sea. Yo ya lo he soltado. Esto hay que aprenderlo también, ¿no? El a no cargarnos, ni a ceder nuestra energía, ni a cargarnos con algo que no nos toca.
Con lo cual, soltar los miedos, soltar responsabilidades, soltar culpas y simplemente divertiros en practicar, el desarrollar vuestra intuición, el coger confianza y a partir de aquí, pues paso a paso, ir caminando, ir abriendo caminos o quedaros en un lugar y en una zona de confort armoniosa, ir probando y a medida que vayáis viendo la gente que se os acerca, vuestras cualidades, etcétera, pues vais gestionando toda esa información, esos dones y esa manera de trabajar. Pero, hay que activar y darle luz y motivar nuestra intuición. Esto no es de un día para otro que clic, no. Puede un día que otro como yo el ver eso, y eso es un toque de atención de ¿tienes esta cualidad? ¿La quieres desarrollar o no? ¿De acuerdo? A partir de ahí, dato importante, si también estás practicando la visión o la telepatía con el tema de los minerales de los cuarzos, o la parte más sensitiva del Vicky, también vas a potenciar tu intuición para conectar, entablar conversación, comunicación con seres de luz, guías espirituales, ángeles, arcángeles, el equipo de trabajo espiritual, etc. Que también me lo preguntáis mucho, ¿y cómo veo mis guías pleiadianos o cómo los llamo, cómo tal? Pues lo mismo. Hay que hacer tus prácticas, tienes que tener una teoría porque es evidente, tienes que saber cómo hacerlo y a partir de ahí tienes que ser disciplinado y consecuente, tienes que ir practicando. Son horas de vuelo, son horas de prácticas. Si quieres sacarte el carnet de conducir, cuanto más prácticas hagas, más suelto estás, con más intuición, con más visiones, ¿sabes? Te dices, este va a girar, este me va a poner intermitente, este se va a aparcar, este tal. Pues toda esa intuición, esa percepción del entorno, va a ir mejorando y va a ir cada día siendo más sencillo, más fácil. ¿Por qué? Porque tengo más práctica, porque he invertido horas de trabajo. Primero he pagado a una persona para que me enseñe la teoría, después una persona para que me dé prácticas, para que me acompañe, me guíe, me motive y después apruebo el examen y sigo yo con mi vida, siguiendo todas esas enseñanzas desde un principio. Pero siempre al principio es interesante que nos acompañen y nos guíen. Y después, a partir de ahí, pues tú sigues tu camino. Si te sacas el carnet de conducir y quieres conducir, conduces. Que no quieres conducir, no conduzcas. Que conduces los fines de semana, pues perfecto. Eso ya depende de ti. Distancias cortas, distancias largas. Pero ya va contigo. Ya va contigo. Con lo cual, os animo, os motivo a trabajar, a ir practicando de las tres opciones, no sé si habrá alguna más, se me olvida, coger una opción y meterle caña, ir practicando, ir mirando, ir haciendo, con la parte verbal pues lo mismo y con la parte sensitiva lo mismo. Esto ya os lo digo, en las formaciones que yo imparto, trabajo mucho con desarrollar nuestra intuición, mucho con el poder personal, mucho, para que podamos convivir muchísimo mejor desde el conocimiento, desde que somos energía en vibración. Y a partir de ahí, pues el detectar, el convivir, el armonizar, el limpiar, el sanar, el atraer, desde el ser consciente. Y ya está, que se me enfría el café. Ya me contaréis que si hacéis alguna práctica, si tenéis por ahí algún taller, algún curso, algún libro o algo que nos pueda ayudar. Y ya está. Y así que tenemos el curso en Palabras de Almas de Tameana completo en promoción. Precio para en euros y precio en dólares para pues facilitar este aprendizaje a Sudamérica y pues algunos países que están un poquito pasándolo un poquito mal, ¿de acuerdo? Entonces lo estamos facilitando para que cada vez seamos más los que practicamos, somos conscientes y ayudamos a subir la vibración de la humanidad, porque todos sumamos y todos somos importantes en esta evolución, en este aprendizaje.
y ya está, pues visita la página web. Y si no, pues conmigo, lectura de runas, formaciones, terapias, etc. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia.